not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. ¿Quién era? ¿Cómo va? ¡Wow! Hay que subirnos. Primero, luego los puentes. ¡Let's go! ¡Oh, no! Sí, vamos. Hay que ir. Ya llegamos. Ahora sí. Me dice que si nos subimos a ese, le digo que no, que va muy rápido y yo soy bien miedosa. Ya vamos a entrar a ver los carritos nuevos. Órale, esta escarpeta esta. Está bonita. Ay, bueno. Aquí está la Explorer, está bonita la Explorer.
Brenda dice cómo se verían este. Bonito. Aquí está la Lightning. A los que les gustan los carros eléctricos. ¿Cómo es esa, Adi? ¡Wow! ¡Está bonita! Oh, no, you're good, you're good. You're good. ¡Está bonita! ¡Está chula! Vean este carro, qué bonito está. Vean a Mario. No sabe si un nuevo bebé, un carro o un baby de verdad. ¿Qué prefieres? ¿Este baby o uno que llore? ¿O uno que ruja? Pero ahora no se abre la puerta. Oye, es como... No te vayas. Nada más siéntate. Ahorita que se baje el señor. A ver, siéntate. Mira, Brenda se va a ir con un señor acá. Siéntate. Este está bien bonito. Todos los detalles en color negro, wow. Este está bonito, es como un color como aperlado. ¿Cómo que? Como si se hubieran ido a un lugar. Vamos a comprar cupones para ya sea subirnos a un juego o agarrar comida o algo de tomar. Ahí están, $1 cada cupón. Sí, hemos dado la vuelta, quién sabía cuánto hemos caminado. Hay muchas cosas para distraerse y de subirnos a los juegos. Yo ahí sí no les prometo nada porque soy miedosa. No me gusta lo extremo, pero lo vamos a intentar, a ver qué tal.
Nos vamos a subir a este. Ya estamos aquí y estoy nerviosa porque yo voy hasta adelante. A ver cómo nos va. Yo no sé, a ver si no me... Es que ya está mojado el tubo. Vamos bien despacio. Ahorita, pero espérate. Ay, no. Mejor olvídenlo, amigo. Ay. Híjole. Ay, 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 ay. Ay, no. Híjole. Creo que cuando lleguemos allá arriba mejor no voy a poder grabar porque necesito agarrarme con las dos manos. Mario les va a grabar ahí. Hey. Ay, pero mira, está bonito. Hey. Ay. Ay, ay. Ay. Ellos creo que ya se subieron, ¿no? Ellos ya, yo creo que van para allá arriba ahorita. A ver si ahorita los vemos. A lo mejor por ahí salen. Ahí van. Ay. Van del otro lado. Ahí va, ahí va, ahí va. Di que no vas a ver. No, pero digo tú, mira, fíjate. Ya nos vamos para allá arriba. Ay, ay, ay. Di que no vas a ver. ¿Qué? No, yo no. No, yo me voy a agarrar. Pero digo tú. No, por eso. Me hubiera puesto shorts negros.
pobrecita niña se subió sola, iba hasta adelante. Está llorando. Ay, no. Ay, pobrecita. Si nosotras sentimos miedo. Eric y Mar están pensando si se suben a este. Ay, no, ese sí está alto. Va fuerte. Siempre sí se van a subir. A ver. Para que no pierdan el teléfono, ¿sí, no? Ay, no, este sí va fuerte. Ya terminó bien rápido. Ahí vienen. Como ven, nos subimos a este. Este es el que yo quiero. Yo quiero subirme a este. Oh, sí. Mira, vamos a este. Este estaría chido. Con este los va a mandar a ver estrellitas hasta el cielo. Corre, run, forest. El detrás de cámara de estos chicos. Nada más para ahí, para que vayan y los sigan. Apóyenlos porque no es fácil caminar y luego correr. Siempre mandamos a Eric, corre más rápido. Pues después de haber disfrutado una noche antes, estando en la feria con nuestros amigos, pues regresamos a nuestra realidad a seguir limpiando. Mario volvió a limpiar otra parte de la casa y quedó muy bien. Ya saben, nuestro lugar favorito. Ahorita aquí dejé Brenda allá, porque no hay dónde estacionarnos. Tuve que estacionar acá atrás. Brendita ya se metió, creo que está hasta allá abajo. Vamos para allá, hay que escoger unas frutas, creo. Oh, no. Ah, sí, ya está. Mira, pues ya compré un... Bueno, vamos a comprar estos vasos y estos escuincles para meterlo en la fruta. Y ahí está Brenda, le dije que se fuera ya a ponerse en el carrito porque... Quería ponerse en fila porque ya... Ahora sí hay mucha gente aquí.
nuestros amigos nos invitaron a pasar aquí una tarde muy agradable con ellos. Y aquí está Mario preparando cóctel de frutas. Se ve riquísimo. ¿Verdad? Sí. Ya pregunté que si ahorita que lo termine, que si lo va a meter a la hielera, ahí a la nevera. Y dijo que sí, va a estar más rico todavía, todo fresco. Las greñitas del chamoy. Es que Mario es tremendo. Y huele rica la sandía, ¿verdad? Bien rica. Ya, Mario, tenías pues un puestecito en la feria. ¿De frutas? ¿Ya le echaste ojo a uno, Betsy? ¿Sí? ¿Quieres Betsy? Este va a ser el de Betsy. Melón. Ya que todo. Le estaba dando a la Betsy para que aprobara. Pues ya está la carnita. Fajitas, salchicha, pollo, tenemos nopalitos y unos frijolitos y poquitas cebollitas. Sí, se ve, huele bien rico, ¿verdad? Pobres vecinos, que les llega el aroma. Y aquí vamos a estar un buen ratito. Apenas se presta la tarde. Sí, mira, bien bonito que está. Se calmó el aire. Sí, porque hacía ahí. Digo que qué bueno porque los que tienen fiesta, para que puedan tener su fiesta a gusto. Ajá. Este es mi plato. ¿Qué colores tan más bonitos tiene la comida mexicana? Buen provecho para todos. Le voy a poner este pico de gallo. Este va a ser mi taquito, mira. Oh, va con mole. Lo ponemos acá arriba. Mira. Para que se les antoje. Bien rico. Y yo ya estoy moviendo acá el bigote. Y Betsy ay, también. Voy a ya vamos a comer fruta. La fruta que preparó Mario. Sandía, melón, limón. ¿Qué más le pusiste, Mario? ¿Uvas? Uvas y naranja. Naranja. Y tienen estas greñitas, miren. ¿Squinkles? ¿Sí te vas a meter? ¿Estás a 39? Sí, ahí traje dos. Ahí está Mario. Se va a meter. Es que se ve tan deliciosa la alberca. Y Betsy lo va a acompañar. ¡Ay, guau! Wow. ¡Ay, Betsy, qué valiente! Betsy no quiso dejar solito a Mario ahí en la alberca. Wow. Yo creo que te vas a sumergir por ellos. Les cuento que Betsy fue una muy buena acompañante para Mario en la alberca porque yo de plano no me quise meter, sentí que ya estaba fresquecita la noche, pero ella se metió con Mario
estuvieron jugando, se divirtieron. También estuvo cuidando mucho a Mario porque Mario no sabe nadar. Yo nada más estaba ahí sentada echándoles ojo. Y Betsy estaba plática y plática. Disfrutamos mucho esta noche con nuestros amigos, la comida, la plática. Pero a mí lo que más me sorprendió fue Betsy, que es bien platicadora esta chiquilla. Ya cuando entra en confianza, no hombre, se suelta. De verdad que nos hizo reír mucho durante mucho rato mientras nuestros amigos estaban en su en vivo. De verdad que, wow, con Betsy. Me decía que me metiera y no, yo no me quería meter, pero qué bonita noche pasamos. Estos, ellos están divirtiendo bastante aquí en la alberca. Ya llevan un buen rato, ya son las 11 de la noche casi, y siguen ahí disfrutando de la alberca. Ay, estamos aquí risa y risa con Betsy, cada ocurrencia que se le ocurre. Ay, mientras nuestros amigos ahí están en su envío. Saludos. Gracias por ver. Bye.